Oh, okay. What am I gonna say? Hello, Alan. I'm some friends. Okay, I'm not sure I understand you. Can you tell me what you're saying? Oh, okay. Hello, Alana? Is that right? Alan and awesome world friends. Oh, hello there, Alan, and also world friends. And this person, too. Okay, thanks. Great. Okay, I gotta scoot, you guys. Thanks. I didn't do it. Yeah. No, I would only say I love science, and folks here have been really great, and I've had a great time. And I thank everyone here in Mexico for such a great reception. So thanks. Yeah. Thanks a lot. Fantástico. Lo vimos y fue lo mejor porque nunca pensamos poderlo conocer. Él nos inspiró a todos a llegar a la universidad y a estudiar alguna carrera que tuviera que ver con la ciencia. Uy, le falta muchos años. Muchos años. Allá les obligaron a transmitir un programa educativo y aquí no tenemos nada educativo aparte del 11 y TV UNAM. Entonces, eso es lo que le falta a México, más divulgación científica divertida y fácil. Entonces, que la UNAM la trajera a México fue lo mejor de la vida. Es la gracias, mejor Instituto universidad. De Desde pequeño veía esos programas, eso, gracias a eso le entendí por primera vez a física, química, lento, pero y muchas cosas. Y hasta para mi examen de ingreso a la preparatoria, en lugar de ponerme a estudiar leyendo un libro, me puse a ver el programa por YouTube. Fue emocionante para ti verlo hoy. No solamente eso, nadie nunca se esperaba que llegáramos a verlo así tan cerca. Tal vez que llegara a México y eso una vaga imaginación o vaga idea de que fuera a venir, pero de que viniera, fuera gratis y por parte de nuestras escuelas, fue lo mejor que puede haber pasado en este mundo. Sí, yo hice mi propio Big Man, tenía las mangas y todo, pero como estuve ahí adelante brincando y todo, se le cayeron las mangas, se le cayó la cabeza. O sea, pero todo ayer hice su bata y bueno, yo mi bata me la cosí. O sea, yo sola armé las mangas y todo, o sea, me encanta y no me podía perder. Entendí mucho mejor a él que a los profesores en sí. Sí, fue así como de. No, pues ahora sí que están difundiendo la cultura, ojalá y. Que lo transmitan y llegue a las generaciones más jóvenes, que la verdad es que ahorita los programas que están pasando en la televisión son una porquería, así, una porquería. No, ahora sí que están creando masas, están creando gente sin criterio, y eso es lo que exactamente hace Big Man, todo lo contrario, y es lo que le hace falta a México. Y pues felicidades a la universidad por crear este tipo de eventos y por, ahora sí por darnos este regalo.